Saludos, soy Lourdes Iglesias Russo y esta es otra edición de Así Él Es. En el programa de hoy continuaremos presentando situaciones e historias de la vida cotidiana que nos pondrán a reflexionar y en ocasiones nos harán recapacitar. No hay nada encubierto para Dios. Aunque pensemos que en ocasiones nadie nos ve, Dios siempre nos ve y nos escucha. Porque sus ojos están puestos en los caminos del hombre y ve todos sus pasos. La mente humana no logra entender la grandeza de Dios. Él tiene la capacidad de estar presente en todas partes, porque es omnipresente, y posee la cualidad de saberlo todo, porque es omnisciente. Aunque logres esconderte de la gente, jamás lograrás esconderte de Dios. Y todo lo que digamos y hagamos, Él lo sabrá, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Acompáñame hasta esta gasolinera y veamos lo que allí ocurrió.
Algunas personas adquieren cosas de una forma inapropiada. Y lo que es peor, piensan, creo que nadie me vio. O simplemente, a nadie le importa. A veces dicen, yo me merezco lo mejor. Pero la excusa más común es... Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? No robarás es uno de los mandamientos dados por Dios. Obtener diferentes cosas de forma indebida es un delito. Ese comportamiento en algunos casos se convierte en adictivo e incontrolable. Por esta razón es importante buscar ayuda. Tanto la señora como los jóvenes se apropiaron de diferentes artículos y productos de forma incorrecta. Aunque pensemos que nadie nos ve, que otros lo hacen, que me lo merezco o lo necesito, no podemos hacerlo, porque va en contra de las leyes de Dios y la de los hombres. Además, tendrás consecuencias. Aunque mientas negando haberlo hecho, recuerda que a Dios no podemos engañarlo. La Biblia dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Con este versículo en mente, visitemos esta oficina. Y bueno, pues ofrecemos beneficios completos después del periodo de prueba. Ahora sí me podrían decir cuáles son sus habilidades. Yo tengo más de 5 años de experiencia trabajando en esta rama. Tengo muy buenas referencias y una licenciatura. Soy muy responsable y conozco y manejo todos los programas necesarios para esta posición. Muy bien. ¿Y usted? Yo tengo 2 años de experiencia, manejo casi todos los programas, pero eso sí, aprendo muy rápido. Estas son mis referencias. Pues mire, acabamos de adquirir este nuevo programa que se llama QuickView. ¿Lo conocen? Sí, claro. No, la verdad no. Pues bueno, las vamos a necesitar a las 2 y sí ofrecemos entrenamiento para el programa. Así que nos vemos aquí mañana temprano. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenos días. Muy buenos días. Ya tenemos su estación lista para que comience a trabajar en QuickView. Otra persona está en entrenamiento. Qué bueno que usted conoce el programa porque necesito este reporte para hoy. El comité lo está esperando para el fin de la tarde. Pero venga, siéntese. Gracias. Aquí en esta parte, el recorrido, haces el clic y ya está. En la parte inferior, vienes, tomas este punto y ya tendrás todo concluido. Seguidamente bajas a este punto, le das clic y vas a encontrar ya en la parte superior, aquí en este lado, ya sabe entonces. Vine a recordarle que necesito ese reporte en media hora. ¿Necesitas ayuda? Es más fácil de lo que te imaginas. Si vas aquí, vas a poder abrir el programa. ¿Aquí? Sí. Luego, te va a mostrar una serie de ventanas y aquí se te va a dejar poder entrar los datos que tienes allí. Gracias. No te preocupes. Y luego, fíjate bien. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo.
porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te has preguntado por qué mentimos? A veces para quedar bien, para excusarnos, para obtener lo que queremos, para no perder ciertos derechos, para dar una mejor imagen, pueden ser por muchas razones. En esta historia, la mujer mintió en la entrevista para obtener el trabajo y esa mentira por poco le cuesta quedarse nuevamente sin el empleo, si no llega a ser por el buen corazón de su compañera que desde el principio fue sincera y también fue considerada para la posición. El padre de mentira desea que continuemos hablando falsedades porque en él no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Si somos hijos de Dios, debemos amar la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces pensamos que mintiendo resolveremos los problemas, pero lo peor del caso es que cuando mentimos una vez, hay que seguir mintiendo. Y una mentira pone en duda mil verdades. ¿En qué otras situaciones también acostumbramos a mentir? Observemos nuestra próxima historia. Señores, tienen todo el fin de semana para estudiar su examen grupal. No pierdan tiempo y recuerden que este examen es final para poder pasar su curso. ¿Entendido? Sí, profesor. Vamos a estar tocando el tema de la Revolución Americana en 1775. También repasen la Guerra Mundial. Hey, hey. Mis padres se van este fin de semana. Pues no se diga más. Fiesta, ¿no? Lo que sucedió en Vietnam en 1980, la Revolución de Mayo en Argentina en mil... Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden estudiar. Nos vemos el lunes. Hay que seguir jugando. Oh, luego estudiamos para eso. Pon atención que te voy a seguir dando ahí. Ay. Me volví a dar. Te dije que no me iban a ganar. Chicos, ¿qué hacen acá hasta ahora? Profe, perdón por llegar tarde, pero es que... Mire, lo que pasó fue que... Pues se nos ponchó una llanta en la carretera el viernes pasado y... Y pues nadie nos quería ayudar. Hasta que hoy, pues un buen hombre nos ayudó y nos pudo traer a la escuela. Sí.
¿Qué les parece si les hago el examen con una sola pregunta? ¿Te parece bien? Sí. Perfecto. Vayan y tomen asiento. Les llevaré el examen ahora. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La misma vida se encarga de ponernos a prueba y enseñarnos que la mentira no trae bendición a nuestras vidas y que las malas acciones no deben justificarse. Estos jóvenes no cumplieron con la responsabilidad de sus estudios. Invirtieron su tiempo en otras actividades, siendo el examen final para aprobar el curso. La mentira siempre pone en contra de quién la inventa, como vimos en esta historia. El maestro puede ser que les haya dado otra oportunidad, pero lo difícil será volver a confiar en ellos. En nuestro diario vivir, debemos estar atentos cómo nos conducimos y actuamos, porque otros nos observan. Prestemos atención a la siguiente conversación. Ay, Claudia, no te preocupes de llegar tarde mañana, que mañana la jefa no va. ¡Seguro! Es más, yo creo que yo también me voy a tomar la mañana libre. Y cualquier cosa le decimos que los celulares no sonaron y ya. ¡Ah, listo! Nos encontramos allí, almorzamos y luego nos vamos a la oficina. Y entonces, entonces el teléfono va a funcionar. Nos vemos allí entonces. Te veo mañana. Adiós, Claudia. Pero, mi amor, todavía no has terminado la tarea. Ay, mami, es que es mucha. No he terminado aún. Mira que esa es tu única responsabilidad. Yo quería que me ayudaras un poquito con el almuerzo, pero bueno, ya lo voy a preparar. Mami, ¿mañana puedo ir al almuerzo contigo y Claudia? No, mi amor, tú mañana tienes clases. Bueno, pero le digo a la maestra que estoy enferma y ya. ¿Qué? Sí, como tú. Tienes que ir a trabajo, pero vas a faltar usando la excusa del teléfono dañado. Ay, pero qué vergüenza contigo, mi amor. ¿Qué ejemplo te estoy dando? Ahora mismo voy a llamar a Claudia y le voy a decir que no podemos ser irresponsables y mucho menos mentir para cubrirnos. Mami, tú siempre dices que yo aprendo de ti. Pero a veces tú aprendes de mí. Porque no hay universidad para cómo ser padres, ¿verdad? Así es, mi amor. Y sabes, hoy aprendí que tengo que ser ejemplo de vida para ti, no solo de palabra, sino de hecho. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces no nos damos cuenta de la influencia que tenemos en nuestros hijos y la importancia de ser ejemplo para ellos, pero tenemos la oportunidad de reconocer y corregir nuestros errores para que nuestros hijos sean enseñados en la verdad. En las historias de hoy hemos visto cómo podemos alejarnos de lo que Dios desea que hagamos. Por eso, debemos reconocer si hemos fallado, pedirle perdón y encaminarnos en su verdad. Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." Acompáñame y juntos digamos, "Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestra próxima edición del programa Así Él Es. Agradezco mi vestuario a Angélica Fashion Boutique, Mujer del Reino. Recuerda que puedes buscarnos en YouTube como Así Él Es. Conéctate también en este horario por medio de la aplicación móvil CTNI. Bendiciones.